Vamos a dar ejemplo de trabajo y buenos resultados al contar con el primer gobierno de coalición en todo el país, afirmó Verónica Pérez Herrera, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Pero esta coalición se comprometió a dar resultados y eso es lo que nos está uniendo en estos momentos. Estamos uniendo nuestras acciones para dar los mejores resultados el próximo 1 de septiembre que arrancan los municipios y por supuesto el 15 de septiembre que toma protesta nuestro candidato electo, el doctor Esteban Villegas. Estamos pues con toda la voluntad política de fortalecer esta coalición y sobre todo de dar un ejemplo nacional de que en Durango se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas de la mejor manera, y vamos a dar muestra de hacer el primer gobierno de coalición en todo el país.